Buenas noches. Bueno, vengo a hablarles del caso del soldado Mauro Barraza contra el Batallón de Sanidad del Ejército. Primero quiero contextualizarlos cómo el usuario fue acreedor del servicio de la Defensoría Pública. Resulta que para el abril del año 2022, la señora Marlene de la Rosa radicó una petición solicitando la asignación de un defensor público para su hijo, quien es un soldado profesional vinculado al Ejército Nacional y al cual el Batallón de Sanidad le abrió un proceso disciplinario por presuntamente abandonar el servicio. Para verificar si era beneficiario o no del sistema, procedimos a hacer un análisis económico. Entonces encontramos que los ingresos del soldado son bastante irrisorios, tiene a su cargo dos hijas menores de edad y, aunando a esto, es un enfermo psiquiátrico. ¿Cómo sabemos que es un enfermo psiquiátrico? Lo siguiente. Para el año 2014, el soldado se encontraba patrullando en las montañas de Tolima y fueron embestidos o le hicieron un atentado con unas pipetas. La mayoría de las personas que estaban con él fallecieron. Él quedó con unas secuelas auditivas y visuales y con una enfermedad psicológica que posteriormente se fue agravando hasta convertirse en un enfermo psiquiátrico. Una vez tomé posesión del abogado del proceso, lo revisé y encontré que el ente juzgador carecía de pruebas para imputarle la conducta disciplinaria. Aunando a esto, también se vislumbró que no había ninguna actuación dolosa, es decir, no podíamos encontrar una sustitución en el tipo disciplinario. Esto fueron, a raíz de esta deficiencia en el proceso, pues esta fue mi base para la defensa. Yo asumí el proceso para descargos, agotamos la etapa de pruebas, alegatos de conclusión, y la semana pasada se dio el fallo. No salió como lo esperaba, pero no fue un fallo tan malo. Sin embargo, pues presenté mis respectivos recursos y confío que en el transcurso de las próximas semanas, pues desaten la apelación. Muchas gracias.